Esto no es radio por 99.3. Esta sesión de los miércoles está dedicada a la belleza indiscutible. ¡Ay! ¡Diablo! ¡Álvaro! ¡Álvaro! Y un ejemplo de eso es Jenny Blanco. ¡Oh! Ay, olvídate de la relatividad. Sí, que no, que relativo, que vaya. No. Bueno, si comenzamos con un piropo así. Que Raful diga. Gracias, gracias por la invitación. Jenny, ¿cómo te sientes tú de que se reconozca siempre tu belleza, independientemente de que eres una mujer sumamente talentosa y te has ganado el corazón de la gente? ¿Entiendes que ha sido más fácil para ti estar en los medios por tu apariencia física? Yo no puedo ser hipócrita y decirte que no ayuda, porque la televisión es imagen. Y lo que tú ves también, tú vas en busca de eso, de ver algo que sea agradable a tus ojos. Pero sí, en cierto modo, es relativa, porque no para todo el mundo yo tengo que ser necesariamente una mujer bella. Entonces, a mí en un principio me preocupaba eso del hecho de que si me denominaran bonita o no. Y no me preocupaba porque no me llamaran bonita, porque eso para mí no tiene gran importancia. Lo que sí me importaba era que me llamaran una mujer no preparada, una mujer sin condiciones, sin talento. Esas cosas sí me preocupaban. Uh-huh. Y como esas cosas me preocupaban, traté de prepararme desde muy joven para estar en los medios. Traté de hacer todos los cursos posibles. Traté de estudiar todo lo que pude. Y bueno, entiendo que logré mi cometido, que era que no solo se me denominara como una mujer bonita, sino también además como una mujer preparada. En las historias de todas las supermodelos, de las actrices, siempre hay un pasado donde se le dijeron que eran el patito feo, como que un momento en el que florecen. Sí. ¿Tú siempre fuiste considerada bonita? O, ay, Dios mío. O en el colegio te hicieron tu bullying y tú tuviste tu momento en el que los de repente... Los amigos del colegio son fuertes. Sí, como que en el de repente floreció. Sí, uno tiene una etapa en la pubertad que una tiene que bracers, que... Antes del desrizado. Antes del desrizado. En un tiempo en el cual uno no le gusta peinarse mucho, que hay que salir para el colegio, te haces un moñito, no te preocupas mucho por... no te maquillas. Y también es como una etapa difícil, que si las espinillas, que si las cosas, ¿no? Y es una etapa de transformación. Entonces, en ese tiempo, yo recuerdo que me hacían bullying con los braces, me decían jalarrayo. Diablo, para rayo. Jalarrayo. Buena esa. Jalarrayo. Pero así con J, jalarrayo. O sea, demoledora, pero jalarrayo. Está buena esa. ¿Y qué más? Antena, le decían. ¿Y cuándo tú te diste cuenta? Oh, pero espérate, yo soy bella. Ay, Dios mío. No, yo es que yo siempre he tratado, yo sé que suena cliché, pero te lo juro que de verdad siempre lo que me ha preocupado es otra cosa. Sí, pero tú entraste a concurso de belleza, entonces en algún momento tú te miraste al espejo y tú dijiste... Tú no puedes decir que yo soy el patito feo del curso y me voy a inscribir a un concurso de belleza. Yo creo que esa etapa de autodescubrimiento todos lo tenemos, que es luego cuando pasa la adolescencia, que tú te vas convirtiendo en una mujer, que tú comienzas a mirarte en el espejo. Que te comienzan a pedir el teléfono. Que te derrisa. Comienzan a pedir el teléfono, tigre. Bueno, no, cuando te alisas, sí, cuando te quitan los braces, cuando, así como tipo Betty la Fea. Sí, que comienzas a ponerte los tacos, a maquillarte. Claro. Pero ese deseo, Gaby, de estar en los medios, de estar en concursos de belleza, sí lo tenía desde que era una niña. Okay. Eso siempre tuve inclinación. Es tanto así que cuando yo tenía menos de 10 años, yo organizaba concursos de belleza en mi barrio. Yo soy de Cristo Rey. Sí. Y yo recuerdo que preparaba bandas de cartulina, le ponía con escarcha el nombre del concurso, wow. No sé qué cosa. Un reinado, claro. Sí. Yo hacíamos novelas, hacíamos baile, tipo coreografía en la calle, en las aceras. O sea que siempre tuve esa inclinación. En el colegio participaba como presentadora, maestra de ceremonia de los eventos. Y siempre soñé. Yo soñaba con ser reina de belleza. Qué a los 11 años también gané un concurso Mi Chiqui Reina, recuerdo se llamaba, en el barrio. Mi Chiqui Reina Dominicana. Mi Chiqui Reina de Cristo Rey. Sí, sí. Qué lindo. Pero, ¿cómo fue para ti esa experiencia de estar en un certamen? ¿Qué tú sacaste positivo y qué viste que había negativo ahí? Lo positivo de los certámenes es que tú aprendes, logras conocimientos de
cosas que tú no las tienes antes, por lo mismo que estábamos conversando, de que pueden parecer cosas triviales, pero realmente son importantes para una mujer. Cosas como etiqueta y protocolo, aprendes a maquillarte, aprendes a arreglarte, a caminar. O sea, tú sabes comer una mesa, caminar, con todos tus tenedores, sí, con tu vajilla, sabes tu copa de agua, tu copa de vino. Sí, cómo verte estilizada, caminar con tacos. Oh. Te ayuda también el área que lo, que, no, era lo que era lo que yo quería en cuanto a la comunicación, porque yo quería que la gente me conociera, me viera, me puso en el ojo público de alguna forma, concursar en Miss República Dominicana, por ejemplo. Aprendí muchísimas cosas, te podría mencionar un millón más. Y lo negativo puede ser, tal vez, Gaby, lo de la parte de una competitividad insana. Porque no todo se hace su trampa entre ustedes, de las mujeres ahí. Pueden pasar cosas, pueden suceder, claro, no todas lo hacemos. En mi caso, yo nunca vi la necesidad de eso, pero sucede, claro, es innegable. Se enconden vestidos. Le dicen, ¿en serio tú vas a salir con un traje de baño de dos piezas? Ya, sí, ay, ya, pero mira, Jenny, yo te voy a decir algo, como mujer que estuvo en ese escenario en un momento. Más allá de aprender sobre etiqueta y protocolo, yo no sé a ti, pero por ejemplo, a mí lo que me mostró de mí misma es cómo yo reacciono en situaciones de mucho estrés, depresión y sobre todo de competitividad. O sea, yo me conocí a mí misma, porque tú tenías un concurso. ¿Qué edad tú tenías cuando participaste? 23. Exacto. Entonces tú sales de tu casa, de repente te pones en este escenario, es como que tú tengas unas olimpiadas, es como una cosa loca. Sí, sí, sí. Entonces, para ti, ¿quién te apoyó en ese momento? ¿Quién siempre ha estado al lado tuyo? Mi madre, mi mamá, siempre acompañándome a los castings, acompañándome. Cuando yo estaba muy, muy chiquita, les dije que tengo inclinación siempre por los medios, por el mundo del entretenimiento. Y ella, a mis clases, recuerdo que yo tomaba clases en la zona colonial de locución, tomé clases de lectura de noticias con Lidia Arisa en una ocasión. Estaba muy chiquita, tenía algunos, no tenía 18 años, creo. Y ella siempre me acompañó, teníamos que coger guagua pública, ella iba conmigo. Y esa etapa la recuerdo muy bonita. Tomaba clases de modelaje en la zona, cerca de la zona también, con Juan Rojas. Siempre me preocupé mucho por eso. Y ella siempre estuvo a mi lado. Claro, mi familia en general, mi padre, mi madre, mis hermanos estaban pequeños, yo soy la mayor. Y siempre recibí, pero mayormente de ella. Jenny, qué bueno que tú comentas eso de que un guagua pública y demás. Vemos que tú eres una persona también bastante familiar, que más adelante queremos que nos hables de tus sobrinos y todo eso. Sí. Pero qué bueno que lo comentas, porque aunque tienes muy buen manejo, y siempre te he dicho que independientemente de estar en círculos difíciles y en medios muy competitivos, te has mantenido como siempre han dicho, como que sí, estuve por ahí, pero no me embarré. Y eso hay que reconocértelo. Sin embargo, tú no eres una persona que se ve fingida para nada. Tienes buen manejo, que son dos cosas completamente diferentes. ¿Cómo lo has hecho? Bueno, yo creo que lo importante es ser genuino. Siempre ser genuino. No dejar de ser tú en ningún momento. Eso también suena cliché, lo sé, pero es así. Mucha gente me comenta, me dice, te veo en persona, o sea, si se apagan las luces, las cámaras, los micrófonos, en este momento y nos ponemos a conversar aquí todos, voy a ser la misma. Y eso, no renunciar a lo que tú eres. Pero eso va más allá de proponértelo, eso es serlo. Eso tú tienes que, eso se cultiva, yo creo, desde el hogar. Desde cuando tú interiorizas y te gusta lo que eres, lo expresas sin miedo. Entonces, yo no tengo que ponerme una máscara, una careta para salir frente a la gente, porque me gusta lo que yo soy. Me gusta sonreír, me gusta hacerlo enfrente a la cámara, pero me gusta hacerlo detrás también. Me gusta ser amable con la gente, pero no lo hago por cumplir con nadie o por llenar unos estándares, sino porque yo me siento bien con eso. Soy muy sensible. A veces me hago autocrítica con eso, porque en estos medios es muy difícil ser sensible y no perecer en el intento, pero yo creo que sí se puede, y lo voy a lograr, y no voy a dejar de serlo por nada del mundo, porque no voy a estar contenta si no lo soy. Joni, o sea, le hacía la pregunta de cómo lo haces, y el cómo lo haces que yo te preguntaría a ti, es con el tema de, bueno, tú pasas a la televisión, entras al grupo Telemicro,
Ahí es que uno pregunta, ¿cómo lo haces? Porque ¿cómo lo haces? por el hecho de que cuando se trabaja en un programa donde hay tantas verdades juntas. ¿Verdad que sí? Sí, y hay una competencia fuerte y una gran rivalidad entre las mismas presentadoras. Sí, ¿cómo se lidia con eso? Porque esa es una competencia sana. ¿Sana? Sí. ¿Y han salido enemigos de ahí? No. Mira, Ariel, te voy a decir algo. Zanahoria. No, yo creo que la gente tiene una percepción equivocada de eso. Sí. Y es así. Y mira, te está hablando la misma Jenny Sincera que te ha hablado durante toda esta entrevista. La gente tiene una falsa percepción. Han pasado cositas, pero son cositas delante de una convivencia diaria de cuántas presentadoras, de más de 5 presentadoras, mujeres, sin tener verdad, pues si hablamos de damas, obviamente, porque la parte de los hombres, la gente regularmente como que no, los hombres no. Los hombres no, se llevan bien siempre. Los hombres se llevan bien siempre. Sí. Pero si tú te pones a ver, si tú te pones a hacer una relación de tiempo dígase, el tiempo que estás diario trabajando, que estamos laborando diariamente, conviviendo, con el número de años que estuvimos allí, tú dices, no ha pasado nada. No ha pasado nada realmente. Para el tiempo de convivencia no ha pasado nada. Una cosita, que si fulanita hizo un comentario que no creo que lo haga tampoco en mala lid, con deseo de dañar, porque yo conozco, en el caso, por ejemplo, de Yubelkis, y Yubelkis es una excelente persona, un excelente ser humano. Uh-huh. Es una de las personas con mejor calidad humana que yo conozco del medio. Se llama Yubelkis Peralta. Y todas las personas que la conocen no me dejan mentir. Es un excelente, extraordinario ser humano. Yo diría que más bien es como un poquito como yo, despistada. Y a veces uno es un ser humano, uno comete errores, uno hace un comentario, pero ya por eso, tú no quieres decir que tú seas una mala persona. Entonces, simplemente eso, a veces uno mete la pata, a veces uno hace un comentario indebido en un momento, uno se le va a la guagua, no sé, pero continuando con lo otro, sin querer referirme a nadie en específico, uh-huh. Nosotras nos llevábamos bien, de verdad, mira, te puedo dar mi palabra que es así, nos llevábamos. Todas, Sandra, todas. Ha habido desavenencias, ha habido percances, pero en general, pues entiendo que sí. Ok, te pregunto, esos roces, ¿han sido por temas de competencia de quién es más popular o quizá por a quién le dan más oportunidades o temas naturales de mujeres? Yo diría que temas naturales de mujeres. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, para uno entender, porque es que la novela de ese programa es muy atractivo para nosotros como espectadores. Cosas muy... Como tú has visto públicamente, ha habido varios ejemplos de cosas que han sucedido, de roces públicos entre varias de las chicas. Sí. Pero si tú te pones a ver, al final son tonterías. No es nada que tú digas como es algo de peso. Realmente es un problema. Oiga, uno le coge mayo a otra. Sí, no hay nada de agresión ni nada. O sea, que no hoy en día tú pudieras decir que tú eres amiga de todas ellas. Sí, de todas, absolutamente. De hecho, hace poquito, Sandra me invitó a su baby shower. Yo la invité a mi cumpleaños. ¿Todas fueron a tu cumpleaños? ¿Sandra no fue? No, pero ella me envió... No, pues Sandra está embarazada. Ella me envió una excusa. Claro. No, en la otra, el año pasado... Es un pre-cumpleaños, porque todavía... El año pasado, yo la invité a mi cumpleaños. Y ella me envió una excusa. Ella iba de viaje y así fue. Ella estaba de viaje realmente. Y este año conversamos. Ella me invitó a su baby shower. Yo no pude ir. Era en Santiago. Yo tenía otro compromiso aquí. Y yo la invité también a mi cumpleaños, que es... este fin de semana próximo. Creo no va a poder estar, pero señor, ya está a punto de dar la fiesta este fin de semana próximo. Sí, tú cumpliste años, tú cumpliste años de par de días. A ti te invitaron, Jane. Claro, sí, mi amor. A mí también, yo voy para allá. Yo voy ahí con una libreta a ver quiénes están ahí y llego al programa. Vino Joel, que vino Carolyn. Está. ¿Qué más hace? En el caso, dije ya, me lo dije por adelantado, por si acaso. Por si acaso. Me parece que ella no va a poder ir por el embarazo, sí. Su embarazo que está ya muy, muy avanzado. Hay muchos prejuicios y criterios preconcebidos que tiene la gente en torno al papel de las mujeres bellas que están en los medios de comunicación. No sé si Tolentino, la era de las megadivas les habrá hecho daño a mucho una talento. Palabra que es un pleonasmo total, pero bueno. No, pero en este país ha tenido una connotación que conocemos todos. Conocemos el caso en Estados Unidos del señor Weinstein. Weinstein, sí. El tema de que para acceder a puestos y lograr cosas tenían que
que otorgar dones naturales que Dios les dio de una manera en que no debía. Qué lindo, tú lo pusiste. Otorgar dones. Yo digo además que dones talentos, porque cualquiera tiene los dones, pero se usa los talentos otra cosa. Entonces. A veces los talentos para poder. No, pero en el caso de él, a él no le importaba, porque o sea, él pedía lo que no conocía. En el caso dominicano, saludos a... con muchas de ustedes existe ese prejuicio. ¿Hasta qué punto es verdad? ¿Hasta qué punto hay ese peligro en el medio de que los productores, los empresarios... Claro, y mencioné un caso estadounidense, claro, que ya ha sido probado por la justicia. Sí. No, bueno, aquí habría que ver. Yo he tenido la dicha de que no he recibido ese tipo de trato, ese tipo de propuestas. Entiendo que tal vez porque yo no las inspiro también, porque es un... sin querer... contribuir con ese comentario machista de que si tú te pones una ropa de tal forma o tal o cual forma, tú eres quien incitas a que se te falte el respeto, sin querer sumar a eso, a esa percepción. Pero sí entiendo que es una cuestión también de eso, de que tú inspires o no, tú inspiras que te respeten o que no lo hagan. Entonces, yo no he tenido la desdicha. ¿Y lo has percibido en el medio nunca? Sí, no vamos a ser ciegos ante una realidad que existe. Claro. Sí, claro, sucede. Pero a mí no me ha pasado, gracias a Dios. Jenny, tú estuviste casada y viviendo en Miami. Y bueno, nosotros estábamos muy contentos por todo porque entendíamos como que ibas a dar un salto importante en tu carrera en Miami. ¿Qué pasó luego de ahí? Bueno, ya no sigues con tu matrimonio, pero de igual manera lo manejaste como una dama, estando tan expuesta. Cuéntanos cómo fue todo ese proceso. Yo siempre he tenido el deseo de hacer televisión en Estados Unidos. Lo he expresado en varias ocasiones. Fui a hacer... En un principio, mi intención era única y exclusivamente esa, en lo profesional. Y eso conlleva, obviamente, un proceso de que tienes que legalizarte, hacerte elegible, dicen ellos, para un trabajo en Estados Unidos, o sea, con un permiso de trabajo. Uh-huh. Luego conozco a quien fuera mi esposo y nos enamoramos, nos casamos. Y se dio el caso de que, pues ya obviamente, no iba a ser una... Pero eso se dio de manera natural. De hecho, a mí me negaron el permiso de trabajo, que eso es algo que mucha gente no sabe. Okay. Yo esperé por un año y pico y me lo negaron. Wow. Luego, entonces, en mi relación, ya yo tenía 2 años y pico, y él me dijo, vamos a casarnos y de paso, pues también te ayudo por la parte de la residencia y así tú tienes ya tu permiso de trabajo. Y así lo hicimos, pero no lo hicimos por eso, ya teníamos la relación, de la relación vino lo otro. Ahí, bueno, no termina, no te preocupes. En fin, sí hice los intentos que en el poco tiempo que tuve, final ya porque fue un momento difícil político en esa parte de las residencias, de los permisos de trabajo y todo lo demás. Había un retraso. ¿Pero tenías ofertas? Había un retraso, había un retraso inmenso. O sea, mi residencia, yo la esperé durante 2 años y medio. Y esperé un permiso de trabajo 1 año. Ya iban 3 años y medio solamente esperando un permiso de trabajo prácticamente. Digo, pero ¿llegaste a tener oferta de trabajo sí, ya? Sí, pero no tenía permiso de trabajo. No, ok, no lo tenía, pero... Sí, no lo tenía, pero no te miento, fue mayormente en Nueva York. Sí. En Nueva York y yo quería estar en Miami. También claro. Eso era como una cosa y la otra. También el caso de que la comunidad dominicana es más influyente en sí, Nueva York. Claro, sí, claro. Pero yo quería Miami. Y ya estaba allí establecida, tenía mi pareja, una relación estable. Y, en fin, no se dio esa parte. Yo entendía que ya era el momento. Yo tenía mucho tiempo fuera de República Dominicana, dentro de ellos 3 años rechazando ofertas de aquí. Dejaste un nicho aquí, sí. Sí, no, y porque no podía salir de territorio americano. Por el proceso. Uh-huh. Imagínense la incertidumbre, el letargo que yo viví y que sufrí. El hecho de estar lejos de mi familia, mi hermana salió embarazada en ese momento, todo el embarazo, todo luego cuando nació mi sobrina, todo eso lo viví, fue por videollamada, por mensajes, por llamadas, todo eso junto, el no conseguir tal vez lo que yo había ido a buscar, gracias a Dios sí tenía una relación en la cual estaba feliz, pero era como muchas cosas dando vuelta en mi cabeza. Y en fin, llegó el momento de que podía salir de allá, vine aquí conseguí
nuevamente ofertas de trabajo que ya había despreciado muchas anteriormente, y tenía que ponerme en eso, tenía que activarme, tenía que salir, porque si no la gente te olvida. Claro. Totalmente. Mira, ustedes estuvieron y han estado expuestas, y digo ustedes, la camada de las extremas, a las críticas mucho antes de las redes sociales. Sí. Y hablábamos de Cardi B, de que el otro día se quejó de lo difícil que es la fama y soportar la crítica. ¿Cómo la manejas tú? ¿Qué haces? ¿La ignoras? ¿La lees y la aceptas? ¿Bloqueas? ¿Te llenas de odio? Antes bloqueaba cuando era más inmadura. Ya no. Gracias por vincular ambas cosas. Tomo como referencia las críticas, claro, las leo, me analizo, digo, tienes razón en tal cosa, no tienes razón. Hay muchas que sí, que le sirven a uno, y ignoro lo que no, ignoro lo que es destructivo. He aprendido a lidiar con eso así inteligentemente. Uno con el tiempo va aprendiendo a nadar en esas aguas. Sí. Bajo el fuego que están las extremas, que siempre han estado. Sí. Porque aquí se puso de moda de que ellas no podían tener el intercambio con la misma ropa, con la misma tienda. De que un día iba Jenny con una ropa y quizás 3 meses después nos llegamos a encontrar con la misma ropa. Aparecía Sandra con la misma ropa y la comparaba. ¿A quién le queda mejor? Y el mismo día se dio el caso mío con Sandra y Yuvelkis con Sandra, que yo recuerde, y Carolyn y yo con los zapatos, un día le hacíamos la foto como burlándonos de la situación. Sí, porque de las redes ese era el can que tenía. ¿A quién le queda mejor? Señores, que eso es muy difícil. Pero aquí con el tema es increíble, Jenny. Sancho, 5 cambios de ropa en una semana. Sí, claro. Más si te aparece otro evento más tarde o más temprano, entonces ya son 2 en un día. Mira, muchachos, sí, es muy difícil. Siempre que se va a entrevistar una mujer, nunca se le deja de preguntar lo mismo del tema de que si el acoso, de que si esto, de que si intercambio, que no sé qué. Es como que si es imposible que una mujer a través de su talento y de su trabajo pueda adquirir bienes o le pueda ir bien. Un hombre compra una jipeta y nunca es cuestionado. No. Una mujer lo hace a través de su trabajo. Si es político, sí. Bueno, o si es urbano. Muchas veces, ninguna mujer del medio vive de un solo empleo, es pluriempleo, es salir de una maestría de ceremonia, ir a una obra de teatro, ir a hacer un programa de televisión, subir las redes sociales, hacer una película, a veces sin dormir, o sea, que el tiempo pasa de esa manera. Y la verdad, me imagino que debe ser bastante difícil, porque es como que lo que debería ser bueno es como que lo quieren transformar en eso. Sí. Y es normal que en estos medios se den muchísimas cosas, porque hay gente que quiere abusar de su poder respecto al tema de las mujeres. Cuando regresaste, se te hizo la oferta nueva vez en Telemicro y duraste un tiempo ahí. Ahora, la verdad, es que tu talento hace falta en Telemicro, que ha sido una plataforma que ha creído en ti, pero que también tú le has brindado mucho. Sí. ¿Hay algo por ahí? ¿Ha habido una llamada nueva vez? Bueno. Una llamada. Sí, sí. Sí la ha habido. Ay. Okay, pero porque pero la ¿cuáles son los planes reales de Jenny? ¿Por qué la rechaza? Pero ella no ha dicho que rechazaba. Apunten ahí, no es que estamos rechazando, es que estamos esperando. No, pero ¿cuáles son los planes tuyos realmente, si de volver a una plataforma como esa o de tener un proyecto tú sola? Yo no sé por qué, como que yo nunca ha sido mi sueño tener un proyecto sola. Es rarísimo, pero es así. Es así. No sé si es porque me acostumbré mucho a estar en un elenco tan amplio y no sé, y me gusta eso. Pero eso viene desde más atrás. La verdad, nunca ha sido mi sueño. Más digamos que mi sueño era el que les comenté anteriormente, de hacer televisión fuera. En Estados Unidos y demás. Pero ahora estoy cumpliendo otro sueño también, que es el de la actuación, que he tenido la dicha de compartir con Gaby, estuvimos ahí. Con Honey. En los monólogos. Estoy haciendo teatro, que me gusta muchísimo, me he enamorado profundamente del teatro, he descubierto un nuevo amor dentro del mundo del entretenimiento. Y estoy haciendo cine, también me gusta la idea de que me llamen actriz, me gusta, pero pasó como en la comunicación. Yo no quería que me llamaran comunicadora porque hay otra carita que le atrae a la gente frente a las cámaras. Yo quiero que me llamen actriz
por como lo he estado consiguiendo, por estar preparándome, por estar en el proceso de estar en obras de teatro y demás, que me ha dado el fogueo, me permite hacer algo con responsabilidad y a la altura de lo que la gente merece. Jenny, mucha gente no sabe a veces que, sobre todo figuras como tú, que se hacen populares, terminan siendo como el ancla de la familia. Y yo te he visto a ti, que eres de repente como el centro de tu entorno. A veces me imagino que también ayudarás a mucha gente a tu alrededor. ¿Qué significa para ti la familia? ¿Y qué tan importante es tu trabajo para también ayudar a los que están contigo, no solamente a ti misma? Mi familia es mi motor de arranque, es lo que me mueve, lo que me motiva a hacer tantas cosas y hacerlas bien. Porque no quisiera nunca que mis sobrinitas, que me ven ya como un ejemplo a seguir, en el caso de mis hermanos, yo soy la mayor, en el caso de mis padres, no quisiera nunca que se sintieran decepcionados de mí. Y el hecho de ser hermana mayor, en esa parte que tú señalabas, de que me toca hacer por los demás, yo lo asumí desde muy joven, lo asumí desde que tenía 16 años más o menos. Y lo he tratado de hacerlo, he tratado de ser el mejor ejemplo para mi familia. ¿Y sustento también? Me ha tocado ser sustento en algunas ocasiones, sí, pero más que, es que yo lo asumí. Lo asumí desde muy joven, como te dije. Asumí, me gustaba trabajar, comencé a trabajar a los 16 años. Trabajaba en el Quinto Centenario, en el gift shop. ¿En el hipódromo? No, en el Quinto Centenario, el hotel. El hotel Quinto Centenario, exacto, muchacho, sí. Trabajaba allí, sí, en la tiendita. Dice que tu rey es en mi zona. Eso es de 41 a 42, pero sí, era ella. Yo nací en la 38. En la 38, cuando conté esa zona, papá, ¿qué pasa? A los osos y a todos los tigres, ¿qué pasa? En el hipódromo, yo imagino a Jenny ensillando. Sí. No, yo me lo imaginé con su traje de jockey. Mira, una mujer que hace equitación, es muy bonito. Mía. Una mujer que hace equitación, muy bonito. No, una mujer que platique de equitación es rica. Pero eso que tú mencionas, muchas veces pasa que cuando hay una figura que es conocida en la familia, todo se le pega a esa figura. Es sí, como que, mamá está mala, llamen a Jenny. La abuela tiene 10 hijos, y es un mensaje directo. La abuela tiene 10 hijos, sí, pero ella es abuela de Joni. Por ejemplo, tienes, mira, tienes que invitar a todos tus primos a no delinquir. Ay, sí. Agarra a un primo de Jenny Blanco robando en tal sitio. Y si lamentablemente hay algún familiar que no vive igual que como tú vives, la gente te dice, mira cómo tienes Joni viviendo a su gente, mira cómo Jenny tiene. Venga, manténelo tú. Pero es una presión que existe. ¿No te gustaría tener hijos? Ay, sí, sí. Hoy en día se puede, ya con la modernidad tú no tienes que estar casado ni para. Esta sí es una preocupación. Sí, ¿quieres tener hijos? Sí, no te lo niego que sí. ¿Te le da ilusión ser madre? Sí, toda la vida. ¿Te atreverías a ser madre soltera? Me arrepiento de no haber tenido un hijo, qué sé yo, con quien sea que haya pasado por mi vida. Ya, pero Pero mira, yo tengo una amiga. Yo quisiera tener un hijo, una hija grande ya. Podría tener. Pero te animarías a ser madre soltera. Tengo una amiga que vive en otro país y se le estaba pasando el tiempo de la juventud para la reproducción, y ella decidió tener su hijo sola. De verdad, eligió un candidato. Yo no lo descarto. Es así, se busca un banco PM, se me gustan así, pa. No, ella lo eligió. Le dijo, yo quiero que sea un amigo, aunque sea. Claro. No un banco de esperma. Ariel, no te preocupes. Un amigo, pero ya no hay que casarse. Pero que como que un amigo. Pero es que esto es. La amiga, había una persona que ya le parecía atractiva, que le gustaba. Ah, lo hizo natural. Pero conversó con ella. Y le dijo: mira, tú vas a ser papá de este muchacho y tú te vas a desentender. Pero desentiéndelo, simplemente ponlo aquí, ven. Vamos a pelearlo y tú sal por tu lado. Cuando yo digo un amigo, la diferencia entre la pareja y una amistad son las relaciones sexuales, más nada. Tu pareja debe ser tu amigo. Honey, pero de un amigo. Y tu mujer. Pero es que debe ser una persona. Señores, pero yo. Honey, de un amigo. Pero estamos hablando de tener un hijo en común, ¿eh? ¿Te entiendes? Sí, pero. Hijo. Señores.
Bueno, te voy a decir algo. Es un hijo, ¿tú entiendes? Te voy a decir una cosa. Yo personalmente, no sé qué opinan ustedes, pero si en ese momento, si yo tuviera ahora que tomo una decisión por un tema de salud o lo que sea, de tener un hijo, yo preferiría... Gary, ven. Yo como que Gary. Decir, ok, claro, yo diría, ok, mira, con un amigo, quizá no lo hiciera en el método tradicional, fuéramos una clínica, que te den... Pero al final tú terminas teniendo ese hijo con una gente que tú quieres. ¿Tú te imaginas con esas neuronas de Ernesto? Claro, y le digo, mira, Ernesto, me tengo que operar. Dale, muchacho. No pido más de ahí. Tengo un tema, necesito tener un hijo ahora. ¿Tú me harías el honor de comprar? Hay amigos que hacen eso. Mira, yo tenemos hijos. Yo estoy en un punto, ya que yo no estoy buscando un marido, yo estoy buscando el papá de mi hijo. Ey, está buena esa frase. Yo no quiero marido, yo quiero el papá de mi muchacho. My baby daddy. Mira, no quiero marido. Déjame ver si tú aplicas, porque es el papá de mi muchacho. Es del formulario, mira. Ponme los genes. Claro, porque a veces tú crees que estás eligiendo bien. Con mayor cantidad de respuestas a usted. Ok, ¿cómo te gustaría el padre de tus hijos? Adelante. ¿Cómo debería ser? Sí. El padre de mis hijos, mayor que yo. Ok. Un hombre que sea mayor que yo. Que sea una persona trabajadora, honesta, que dé ese ejemplo a mi hijo o mi hija. Que sea buen papá, que sea un hombre que además pueda compartir tiempo con ese hijo. Ese ahora hijo. Vamos a hablar claro, físicamente. ¿Qué es lo que tú vas a buscar? Vamos a buscarlo claro. Que tiene que ser así, me gustan así, alto, chiquito, fuerte. No. Vamos a hablar claro. No, que sea un buen hombre, que sea un buen padre. Eso es muy relativo, buen hombre. Buen hombre, hay buen pan, hay buen hombre. Hay sí, pero hombre. Eso siempre se ve después, si es verdad. Exacto, siempre tú no sabes. No, eso yo lo voy a ver antes. Pero el tema económico. Para ser buen padre se ve después que el muchacho nace. Papá antes. Sí, es verdad. A sinceridad, por favor. Porque esa pregunta yo se la hice a Joni una vez y ella me mareó en una entrevista. ¿Qué? Sí, acuérdate, está en YouTube. ¿Qué fue lo que tú le preguntaste? Le pregunté y le repito la pregunta a usted. A nivel económico, ¿usted aceptaría a un joven bueno, trabajador, que gana 35 mil pesos en una dirección del gobierno en San Isidro? Yo te dije que yo no. Pero que el tipo es maravilloso. No sí, pero él es maravilloso. Yo no te voy a no, María. Es bueno. Respetuoso. Va a la iglesia. Hay lindo que vamos a cenar. Hay feo que buena está la cena. No es lo mismo, caballo. Pero te va a respetar. Te va a llevar a la misa. Sí. Los valores que le dará a tus hijos serán. Hay preocupaciones que yo no me quiero tirar encima. Jodido con jodido no pega, ¿no? Porque si tú tienes la posibilidad de escoger. Exacto. Entre una cosa y la otra. Coge un chin de lucha, pero vive mejor. A que no, yo no quiero tanta bondad. Y además, pues bondadoso soy yo. Y apreciar que no, y tú sabes lo caro que está criado un muchacho. Bueno, un colegio. Sí. Un colegio. Lo caro que está criado un muchacho, ¿de quién? Porque no es lo mismo. Tú dices, bueno, yo lo voy a criar un colegio normal. Que sea. Es caro. No, está caro, Ariel. Yes. Colegio más barato un día son 200 mil pesos. Y a veces tú tienes que hasta pensar. Entonces, yo si pago yo un millón de colegios. Bueno, imagínate. Exactamente. Pensar, y si yo si eso es lo normal, si él entiende que eso es lo normal. Al año. Yo tendría que pagar un millón. Más de 100 mil pesos al año se canta un colegio hoy en día, hermano. Mira, el colegio más barato. Hay más baratos, Casal. Oye, dice que no. Por supuesto, sí. No, hay más caros y hay más baratos. Ese no es caro. Eso no es caro, 100 mil pesos al año. Eso no es caro. ¿Cómo está esto, hermano? Mira, Ariel, eso tan así, por ejemplo, esa pregunta que tú le haces es tan poderosa, porque al final, mira la dicha que tú has tenido de poder darle a tu hijo. Yo tengo 5 muchachos y son normales, okay, están muy bien y bien pero educados. Pero gracias a Dios, tú tienes 5 muchachos. 5 muchachos. Un equipo de pelota. Sí. Quédate. Un comité de 39 base. Años. No comments. Y ella y comencé uno. Tarde. Este con 39 y 5. Y comencé tarde. Uno. No, mentira. Yo no sé cómo le ha dado tiempo a escribir esos guiones. ¿Cómo le ha dado tiempo a escribir de que esos guiones esas rutinas? Imagina si no escribiera guiones. Porque no, gracias a mis hijos. Gracias a mis hijos. Pero sus hijos son tu motor. Te motivan. Claro, son tu motor. Sí. Pero gracias a tu trabajo y a tu talento y a tu esfuerzo. Tú puedes darle, por ejemplo, a Damián y a tus otros hijos una buena educación. Exacto. Que es necesaria. Es jugando. Yo creo y el que Dios bendiga a tus hijos. No, claro, tranquilo. Creo que y la educación más cara no necesariamente es la mejor. No. La mejor educación. Ay, espera. Exacto. No es la mejor. No. Yo estudié en escuelas públicas. Yo estudié con los salesianos y la educación era barata. Yo estudié en los mejores. ¿Tú entiendes? Era barata. Cristo Rey.
Escuelas públicas en Cristo Rey. Fidel Ferrer, Benito Juárez. Ernesto, sí. Yo estudié en una escuela pública, está diciendo. La Milagrosa está por ahí también. Fidel Ferrer, Benito Juárez. Yo conozco Juárez, a Fidel Ferrer. Benito yo Juárez. Yo estuve en Villajuana, en Sánchez La Fe, yo bajaba a Cristo Rey. Exacto. Yo estuve en la Academia de la Trinitaria, que está en Sánchez La Fe, cerca de Induán. Y creo cerca. Que fue buena la educación. Sí. Estaba el Mamaya. Y le digo, y no era caro. Sí, el Mamaya. No, no, disco terraza, el Mamaya. Disco terraza. Está duro, Ernesto, disco terraza. Mira la cara de Ernesto. Disco terraza, Mamaya. Hay un chimi en la esquina de Mamaya. ¿Dónde vas? A ver. Buenísimo. Pero lo que quería decir ahorita es que hay muchos centros educativos donde no necesariamente el precio es tan caro. Sea de paso, yo conocí el Mamaya solamente por el frente, la fachada. No, no. No aclares no, porque que ocurre, todo el mundo pasaba por ahí tiradente con tú pasabas y veía luces por fuera. Casal, cuéntanos de lo que pasaba dentro. No, porque es que yo era por fuera. Una niña. Sí, claro. Era un muchacho. Señores, por eso. Éramos muchachos. Yo estaba yendo al colegio en ese tiempo. No, yo iba al chimi, era yo no, nunca. Entonces, yo al colegio de la fe, uno pasaba por ahí. ¿Dónde yo estaba? En el de la Yompa de cuadro. Ah, en Los Ángeles. Ese en Los Ángeles, sí, que está en la Yompita de cuadro con la camita blanca. Por aquí. Ángeles Custodio. La vida es así. Fidel Casal, Fidel, ¿no? Entonces, son ahí tiradentes, que todo rey. Pero no le respondió la pregunta a Casal muchos todavía. Muchos temas en la Fidel. ¿Cómo que te gusta el macho? ¿Cómo que le gusta el macho? Para los tigres quieren saber cómo van a aplicar. Alto, bueno, hemos dado, gordo, flaco. Hemos dado, he ido tres veces a Cristo Rey y no responde la pregunta. Tú lo has dicho. El macho me tiene que gustar a mí primero, porque vean. Claro. Pero ¿cómo es? Me están preguntando. Es que yo no tengo un... No, porque, por ejemplo, hay mujeres que tienen su estereotipo. Características físicas definidas, porque yo... Por ahí anda un audio que dice que el hombre para estar bueno tiene que ser negro. No, sí, no. Sí, el blanquito puede ser bonito, mira, pero para estar bueno tiene que ser negro. Hay gente que tiene, lo que te digo, quiero decir, lo que te quiero decir con eso es que hay gente que tiene su estereotipo. Tú estás relajada, tú estás diciendo. Y hombres tienen estereotipos, mujeres también. Pero no hay cosa que trate más bien a una mujer blanca que un hombre negro. Y una mujer negra a un blanco, entonces. Pero digo, y una mujer negra a un blanco. Eso es científico. Científicamente comprobado. Científicamente probado. No, eso no es que es científico, eso es histórico. Eso es histórico. No, no te pintes. No, eso no es científico, eso es histórico. Tú hablas con hechos. No te pintes que tú eres probado. Hay asuntos que da más peso. Ineludibles. Para que funcione una relación que científicamente está probado. Los negros lo tenemos. Ariel, no te pintes, tú no eres negro. Arreglados. Tú no caes en la categoría de negro. Por ejemplo, el gurú daría lo siguiente. Hazme el favor, realmente, ponme ese pip ahí. Que te lo va a partir. Te lo va a partir. Escúchame de nuevo. Lo de que el negro trate bien a la blanca, eso es histórico. ¿Le gustan negros o le gustan blancos? ¿Y la blanca entonces a la negra al blanco no? No. La negra al blanco no. No le pegue a la negra, decía la canción. No le pegue a la negra. ¿Entiendes? Le dice negra a la mujer. Pero en definitiva, color. También. Y no estoy evadiendo la pregunta. Vamos a tirarlo. Contestando a su pregunta, ¿qué sabes? Yo no tengo características, y es de verdad. De verdad, yo soy honesta, de verdad. Mira, yo no tengo características físicas definidas para un hombre. Es como un... Yo creo mucho en lo de la química. Cuando, ah, bueno. Es que cuando... Es que yo no... Ni alto, ni bajito, ni negro, ni blanco. ¿Segura? Ni... ¿Tú sales con un hombre más chiquito que tú? Sí, yo he salido con un hombre más chiquito. Sí, yo conocí a uno. Debe ser difícil. Diablo, pero ¿qué fue? Se te salió, ¿eh? Sí, pero también. Verdad, pues también lo quise casar. Es verdad, es yo así. Estoy con Jenny, que era... todo ahora, pero para tú buscar una lupa y encontrar eso también hay que ver. Tiene que ver lo que hay. Tiene que también. Tiene que ver lo que hay primero. Es parte importante. Hay que probar la vaca. Mira, eso no se ve así por así. Cuando tú. Cuando... Y me gustó, mira tu escenario ahí. Toc de vallana. Anda, mira, cuando tú haces así, que tú toques ese hombre en la mano, que te des ese jalón así. Como... ¡Oh! Oh, como un corriente. En la mano, dije. Esa corriente. Y esa cosa corriente, así. Corriente. Mira. Exactamente. El mejor le tiene que ser un electricista. Bueno, Jenny, muchísimas gracias. Jenny va próximamente para Boston a presentarse también. Y está en MasterChef también, sí. No. No, no, ella no, no. Ella se está cotizando. No se cotizó. Para el próximo. No, no, para ah, okay. Tú no cocinas bueno. Yo tengo que hacer un curso de cocina. Anda. Y me confieso. ¿Pero qué tú preparas, amor? Me confieso, porque me dijeron, no tienes que cocinar. Y yo, ¿cómo no, que no? Mira, en MasterChef, no voy a caer en el ese truco gancho. Para ganar es no sabe cocinar. No sabe cocinar. Porque se aprende. Se aprende muchísimo. No, pero te voy a decir algo, que conste, para que no me acabe. No es que yo no sé cocinar, ¿eh?
por si acaso. Tuf, arroz y habichuela. Arroz, habichuela, mangú, con todos sus golpes. Dime tú, de una lengua de vaca que te pone a cocinar ya. Moro, lo, todo eso yo lo sé hacer, pero es que, mi amor, es otra cosa. Un rabo. Un rabo. No, dije, vamos a hacer comida entonces, marroquí. Y tú, a ti te puede salir la lengua y a mí el rabo. Yo entonces sé. Tú cambias la lengua de Ariel por el rabo de Honey. Llegando. Muchas gracias, Jenny. Antes de regresar, señores, pedir, ya que tanto hablamos de la juventud, le voy a dar 5 días para que suelten el secuestro que tienen con el club Los Cachorros de Cristo Rey. Que muchos llorábamos para que Balaguer lo hiciera. Santos, 5 días o vamos a hacer una marcha para que suelte ese club. Club Los Cachorros, cuna de la lucha libre de este país. Si un abuso es santo, tiene que administrar mejor eso ahí. Nosotros regresamos mañana, Tolentino. Cuando el reloj marque las 7. En otra entrega más de Esto No Es Radio. Jenny White.